era un pueblo pequeño, relativamente poco distante. Mucho calor hace siempre en Colombia. Había una señora, bastante vieja, que tenía dos hijos. Y los hijos se dieron cuenta esa mañana de que la mamá tenía una cara muy rara. Mamá, ¿qué te pasa? No sé, dijo la señora. No lo sé. Mañana me levanté con el presentimiento de que algo grave va a suceder. Aquel era un pueblo pequeño, relativamente poco habitado. Ay, mamá, déjate de cosas. Eso es cosa de mi mamá, pero no le te ofendas. Ojalá. Ojalá sean solo tonterías de vida. ¿Qué más quisiera yo? Déjate de cosas raras, mamá. El muchacho después de desayuno se va a un bar donde iban por las mañanas a veces a jugar al billar. Le toca hacer una carambola sencillísima. Entonces su rival, por chiste, más que nada, le dice: te apuesto un peso a que no sos capaz de hacer esa carambola. Está bien, te tomo la palabra. Todos se ríen. No vas a hacer esta carambola. El otro se gana un peso. ¿Qué te pasó? Vamos. ¿Qué te diga la verdad, ¿eh? Esta mañana, mamá, se levantó con el presentimiento de que algo muy grave va a pasar en este pueblo. Yo no le di importancia, pero me estuvo trabajando la idea en la cabeza. Y por la preocupación pasé en la carambola. Esta carambola más. Y cualquiera puede hacerlo. Todos se le ríen. ¡Ay, mamá! Dejate de cosas. Esas son cosas de mamá, perdón. No te ofendas. Bueno, el que se ganó el peso vuelve a su casa y a su mamá, dice muy ufano: mirá, mamá, este peso me lo gané facilísimo, se lo gané al tonto de damas. Parece que estaba preocupado, con la cabeza trabajando, le que la mamá le había dicho, se había levantado esa mañana con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice la madre: ah, sin embargo, hijito, harías bien que no reírte de los presentimientos que te dieron. Mira que a veces se cumple. Ay, pero mamá, ya ahora el muchacho se queda preocupado también. Sale la madre de este que le ganó el peso a damas, se va a la carnicería. Le dice al carnicero: deme una libra de carne. Está cortando y dice: no, mire, mejor deme dos libras, porque andan diciendo que algo muy grave va a suceder en este pueblo y lo mejor es estar preparado. Entonces vino otra señora a comprar al carnicero, le pide también una libra, le dice: mejor llévese dos, porque andan diciendo que algo muy grave va a suceder. Entonces la mujer le dice: no, espere un poquito, yo tengo hijos, mejor deme cuatro. Déjate de cosas raras, mamá. Esas son cosas de vieja, mamá, perdón, no le te ofendo. Bueno, la voz se empezó a correr con este rumor, evidentemente, y el tipo, el carnicero, esa mañana vende toda su carne, mata otra vaca, la vende toda. Todo el mundo baja las cortinas, cierra su casa. Se van a la plaza, en marzo, con las 2 de la tarde, hace sus calorones horrorosos de Colombia, están todos muertos de sueño. Y uno dice: ¿vieron el calor que está haciendo, no? Parece que se va a cumplir. No, ya, siempre hace calor a las 2 de la tarde acá. Sí, pero nunca como ahora. En eso va con pajarito,
se posa en un arbolito de la plaza y empieza a cantar el pájaro. Está cantando un pájaro. ¿Y qué? ¿Nunca viste un pajarito cantar? Sí. Pero no en la plaza y a esta hora. No a esta hora de la tarde. Entonces sale uno de los más cobardes del pueblo y le dice a todos los mismos: ustedes tienen miedo, yo no tengo miedo a nada. Yo soy muy macho. Y voy a hacer lo que ninguno de ustedes se anima a hacer. Entonces se va a su casa, prepara su carreta, mete ahí a su familia, lo mueve y se va. Cruza por el medio de la plaza y se va. Entonces los otros dicen: si este que es un cobarde se anima a hacerlo, nosotros no vamos a ser menos machos que él. Todos preparan sus carretas y se van. Y ya se está quedando vacío el pueblo cuando uno mira su casa donde ha vivido 40 años. La mira con tristeza, ya la casa está vacía. Es una picardía dejar la casa así y le pueda caer una maldición en la casa. Mejor la quema. ¿Y la quema? Quema su casa, hasta de ir. Y todos los vecinos queman la casa. El pueblo entero arde por 4 hectáreas. Aquello parece un éxodo de guerra. Y la señora que inició el rumor, que también se está yendo. ¿Vieron? Yo dije esta mañana que algo muy grave va a pasar aquí. Me tomaron por loco.